El mundo de la tecnología cambia. El 5G está presente en todo el mundo y Costa Rica está pendiente. Es parte de lo que vimos hoy en el desayuno ejecutivo junto con Infocom. Y lo más importante es dejar otros temas atrás y que la tecnología sea reinante en Costa Rica. Estamos perdiendo un montón de oportunidades. Y cuidado con los costos, cuidado con otros temas de atrasos en productividad. No podemos dejar eso de lado. Hay que actuar ya. 5G en Costa Rica no puede esperar. De parte del ICE queremos agradecer a La República y a Infocom por abrir estos espacios de discusión donde nos permite desarrollar aún más la importancia del 5G para Costa Rica. Logramos abarcar varios temas sobre los retos que tenemos, la importancia para el país que tiene en las redes de quinta generación. Esto nos parece sumamente importante, generar espacios de discusión que nos permitan entender cuál es el camino que está tomando la tecnología en nuestro país. Bueno, este tipo de foros son muy relevantes porque permiten poner en común cuáles son los desafíos que tiene Costa Rica para el desarrollo de la red 5G. Y también para el crecimiento integral como país dentro de los procesos de transformación digital que nos hagan ser un país mucho más productivo y mucho más incorporado a la economía mundial.